los que hacemos seguimiento a los medios de comunicación, los que somos dirigentes y autoridades, vemos con extrema preocupación, con indignación, con impotencia, cómo algunos grupos vandálicos están destruyendo nuestras instituciones, cómo algunos de estos grupos vandálicos están destruyendo propiedades privadas, están asaltando nuestras sedes sindicales, están asaltando nuestras casas de campaña, nuestras casas de instrumento político. Y Bolivia tiene que saber, y nosotros tenemos que saber, compañeras y compañeros, hay un responsable. Ese responsable se llama Carlos Mesa. Carlos Mesa está liderizando una organización delincuencial, una organización criminal, porque está llamando a la violencia, está llamando al enfrentamiento, está llamando a la confrontación. Carlos Mesa quiere ver sangre, quiere ver dolor, quiere ver llanto, quiere ver muertos. Ahora recién entiendo, compañeras y compañeros, el rol que jugó Carlos Mesa el 2003 cuando estaba como presidente de GONI. Ellos planificaron todas esas muertes en octubre, más de 76 muertos en el Alto, en la guerra del gas. Ahora me doy cuenta que también Carlos Mesa planificó las muertes en febrero, enfrentamiento entre policías y militares, más de creo que 36 muertos cuando querían subir el impuesto al salario. Ahora entendemos, compañeros, que Carlos Mesa pues había sido un sanguinario de corazón duro, que cuando no puede ganar en las elecciones llama a la violencia al país. Carlos Mesa, Ortiz, Comité Cívico de Santa Cruz, de La Paz, el rector de la universidad, Albazacín, de Potosí, son parte, compañeros, de esta organización criminal. ¿Por qué digo criminal? Nuestro código penal dice, cuando tres o más personas se organizan y atentan contra las instituciones públicas, es una organización criminal. Y eso es lo que están haciendo. Pero compañeras y compañeros, este viernes, el Tribunal Supremo Electoral ha dado los resultados, donde nuestro hermano presidente gana legítimamente a nivel nacional, redondeando con el 47%. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de enero está autorizado el pueblo boliviano y todos nosotros le hemos delegado el ejercicio del poder, el ejercicio de la representación, le hemos delegado el ejercicio de la administración y le hemos delegado el ejercicio de la conducción de este país. Por tanto, compañeras y compañeros, no queda otra cosa que defender nuestro voto, que defender en base a nuestros instrumentos y métodos de lucha. Nosotros como alcaldes vamos a estar con ustedes encabezando, porque también con el voto nos han elegido ustedes, compañeras y compañeros. Carlos Mesa quiere imponer una segunda vuelta con la violencia. Eso no va a suceder. Compañeros, yo soy hijo igual de un campesino y me siento orgulloso de que mi mamá sea de pollera, que mi papá use el sombrero y el poncho. Pero en estas elecciones nos han discriminado de una forma racista y discriminatoria. No hacen valer el voto rural, no hacen valer el voto campesino. Compañeros, hoy un ciudadano, una persona, un voto, sea hombre o mujer, no importa su condición económica, formación académica, su ideología, su religión, es un ciudadano, un voto, un hombre, un voto, no importa dónde viva. Ahí está el claro ejemplo. De 100 personas que han votado en Vilavila, 95 han votado por nuestro presidente. Eso es lo que vale, compañeras y compañeros.
Hoy yo escucho con indignación, recién hablan de Bolivia, de democracia. A ver, Tapucuna, compañeros, carga plazos, candidatos presenta Cunangupa. Y Matimas Huargangucho, un solo partido. Unicunangu carga Munaspaga. Mana Unicunguchu, porque paiguna mana piensa en Guchu Boliviapi. Candidatusta Yangu, Huasispi, Cuartuspi, Ayantin, Minchantin, Zenuncia y Jallaringu. Mana Capunchu propuesta. Mana Capunchu programa de gobierno alternativo no ganchespa. Kunan pierdengu, se sien piensangu Boliviapi. Y desde aquí le decimos a Carlos Mesa, compañeros, él ha venido como un gran salvador. Él se creía como un Mesías. Él creía tener la absoluta verdad, Carlos Mesa, y pensaba ganar. Por tanto, señor Mesa, se ha equivocado usted. Es un inútil como político, y eso le digo. El político tiene que saber tomar decisiones. Tiene que saber escuchar al pueblo. El político tiene que conocer los problemas del pueblo, para así, sabiendo los problemas, dar soluciones a esos problemas. Hoy nos quiere llevar a este enfrentamiento. Compañeros, hoy más que nunca, nuestro instrumento político nos necesita a cada uno de nosotros, hombres, mujeres y jóvenes. No vamos a permitir que nuestro voto se haga marginado. Ese hombre produce esto. Este hombre que trabaja en el campo, en el Chaco, no duerme muchas veces. Produce esto, compañeros. Produce el alimento para las ciudades. Y quieren hacernos a un lado. Quieren marginarnos, quieren humillarnos. Y eso no puede ser. Esos tiempos ya han pasado. Me siento feliz, hermano. Y me siento feliz porque ustedes tengan una obra más. Decía el compañero Johnny. No caigo que hay tanta patria o merequeman. Y no caigo pogochi caigo asca cebollata. Kunan caipi pogochi changuicheña cebollata. Guales, compañeros, felicidades. Papa, yon pasta solamente pogochi canchi. Sara trigo. Uz cosecha ujuata. Kunanga hasta isca y tranquilo orjonguichi. Y jaricitus púnica ich o merequeños jinachaga, quinsata orjonguich, compañeros. Porque es posible quinsata orjo y ujuatapi. Compañeros, chayuan tucusa. Chucarga ajinata, yacusta, paragachita, aspersores cascunaban, hermanos. Cay lugar nigo, ajina, ujcampo, chakiluma carga y kunantaj asca, cosisra taricuigo, caimanta cascuna, comunicay comunidad manta. Y kunan caimanta jepamanga seguramente ganganku beneficiasga hermanos maigenchus o caigiego nesgawan y paigunapis producción taorkunganku y solamente producción taorkunapa hermano presidente nasga entregasta kasha maigenchus kai proyecto hermano presidente kunampi rexikunche caigina taralumapi kai Diegos con aspresión, ni hay que pensar ganchecho, compañeros de negociarios de 80 y tantos. Casi cae rua con 4 millones. Cae pichoramos gobierno central, choramos gobierno municipal, EGPS. Hermano presidente, caigina proyectos no gayuta, ñampata, mana ricucho cae a nivel municipio y ocupi. La verdad, mente con un ricuco, hermano presidente. Ziegos, represas, tal vez macapuegurashi, pero caiman tagaima, siempre chayman chayasaigo, hermano presidente, y munasayo che parteta ayudarina waiguta. Compañeros, desarrollo chayas, suma hermanos, beneficio chayas, suma hermanos. No ga verdaderamente agradecer munane, hermano presidenteta, chay proyectos cascamanta. Conampi, ricuchanchis, maiganchis, que hay proyectos de Ziegos, a nivel municipio, no solamente que hay comunidad picho. Rua con bastantes, solamente no hay aigos caimanta y 9 comunidades ejecutachanchi hermanos. Gracias a nuestro hermano presidente, gracias a nuestro hermano gobernador. Gracias, gracias hermanos, hermanos.
Héctor Arce, Jairecito. Hermano alcalde, hermanas concejales, hermano ejecutivo de la única del departamento de Cochabamba, asambleístas departamentales, el ejército, a todos los comunarios. Nuestro compañero central tenía razón, que rápidamente comunicamos, ayer a mediodía creo, visitar Vilavila, porque anteayer compañero alcalde me amenazó por declararse en huelga de hambre si no vengo a Vilavila. Alcalde, cumplido su orden, estamos acá para visitar y inaugurar nuestro sistema de riego. Hermanas y hermanos, si van llegando obras, ese no es regalo de Evo, sino es nuestra lucha. Es la unidad orgánica, unidad política, electoral, una unidad también basada en nuestra ideología, que es la lucha permanente por la igualdad de todas y todos los bolivianos. Que para nosotros, agua, luz, teléfonos, es un derecho. Y no es como ellos plantean servicio. Claro, los privados también pueden hacer agua, pero privatizado. ¿Recuerdan ustedes, hermanas y hermanos, el año 1999, 2000, 2001, dura lucha para que el agua no se privatice en Cochabamba? Campesinos, regantes, obreros, cocaleros, inclusive empresarios, para evitar la privatización del agua. Llega la Asamblea Constituyente, por constitución ahora, el agua es un derecho humano, no solamente en Bolivia. Esta política llevamos a Naciones Unidas, y en Naciones Unidas hicimos aprobar que el agua es un derecho humano para todo el mundo. Y eso viene de la lucha del pueblo boliviano, especialmente del pueblo cochabambino. Hermanas y hermanos, ahora podemos exportar nuestras políticas, nuestros programas. Ni se imaginan el programa Mi Agua, Me Riego, bien comentado en los países vecinos, por organismos internacionales, algunos organismos así como la CAF, como el BID, ¿qué me dicen? Díganle a los otros presidentes, hagan programas como el Mi Riego o Mi Agua en otros países de Sudamérica o de América Latina. Yo voy a prestar plata, le voy a dar plata. Es un programa que permita resolver de alguna manera los problemas económicos, problemas de alimentación en cada país. Estaba comentando el hermano Héctor, él está desafiado. Si son carecitos, produzcan 3 veces al año. Hay que ir a controlar al Héctor en Momereque. Se produce 3 veces, personalmente le va a controlar al alcalde, ahora diputado electo por 5 años. Hermanas y hermanos, hermano alcalde me estaba informando, perdón, hermano ejecutivo de la única, la semana pasada hemos inaugurado, o año pasado ya, una represa llamado Curi, Incuri, Misque. No solamente esa represa es para dar agua para riego y producir alimento. Me dice, habían sembrado trucha, y ahora están produciendo trucha y están llevando trucha a la ciudad de Cochabamba. Hermanas y hermanos, sabe el hermano Héctor, sabe también la única, ex dirigentes y ex alcaldes, dotarnos del sistema de riego es tan importante. A mí me informan, a veces traen choclo, a veces me traen lo que producen a mí, es que chirimoyas. Me dice, esto es gracias al sistema de riego que hemos implementado. No solamente, una vez estaba en Sorata, La Paz, una hermana cargada a su bebé, se me acerca llorosa, contenta, pero no llorando porque no hay nada, sino contenta, me dice, hermano presidente, he traído chirimoyas, gracias al proyecto de Me Riego, estas chirimoyas. Así estamos cambiando. Hermanas y hermanos, nuevamente, que tan importante ha sido unirnos políticamente para lograr que nunca llegaban rurales.
Saludo las reflexiones de del hermano dirigente, la única, del hermano alcalde, ahora diputado electo por 5 años, Héctor Arce, que hay que defender el voto. No se puede entender cómo la derecha boliviana desconozca en las áreas rurales, en lo mínimo algunas ciudades como Punata. En Punata hemos ganado con más del 67%. Y en lugares como esto, con más del 90%. No será mucho en voto, pero en porcentaje es elevado. Más del 90%, más del 80%, más del 70% en toda Bolivia. Y ahora algunos grupos de la ciudad, tampoco toda la ciudad, algunos grupos desconocen ese voto. Nuestro triunfo siempre ha sido con el voto del área rural. Muy bien, compañero Héctor, decía, todos tenemos ahora por constitución los mismos derechos. Seamos profesionales o no profesionales. Seamos del campo o de las ciudades. Seamos hermanas y hermanos del occidente o del oriente, los mismos derechos. Y ahora un grupo no quiere reconocer el voto de las áreas rurales. Eso quiero decirles también, es histórico. Nuevamente quiero decirles, ayer en acto de Incicaya decía, en tiempo de colonia, antes de la fundación de la República, hermanas y hermanos, queridos jóvenes, ¿qué decían? Exterminio, eliminar al movimiento indígena, acabarlos, matándonos. Revisen ustedes, en algunos países no hay movimiento indígena, pero cuando llegó los europeos, 1492, todas islas, todos los países tenían movimiento indígena. Si algunos no hay, que les han eliminado. Mientras que en Bolivia, Perú, Guatemala, México, Ecuador, resistieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Es que dijimos, con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, de 1492 a 1992, son 500 años. Yo participé ya como dirigente en muchos eventos internacionales. Dijimos, ¿hasta cuándo la resistencia? De una vez, gobernarnos nosotros mismos. Recuperar el poder político. Imagínense, hermanas y hermanos, cuando estaba Bolivia gobernado desde afuera, ¿cómo era Bolivia? No había presencia del Estado. Un Estado sin clases. Autoridades impostores. Se hacían pasar su autoridad, pero nadie conocía. Y cuando nosotros mismos empezamos a gobernarnos, ya hemos empezado a cambiar la situación económica para cambiar la situación social de nuestra querida Bolivia. Solo quiero decirles, hermanos, acá, a defender nuestro triunfo, a defender nuestra constitución, a defender la democracia. ¿Sabe cuál es el plan que tiene? Están con golpe de Estado. Ni se imaginan ustedes. Compañero dirigente central, tiene razón de tener una radio. Vamos a, el próximo año, garantizar su radio, hermanas y hermanos, para comunicarse mejor, para informarse mejor, que la comunicación sea más efectiva, más afectiva, hasta emotiva. La comunicación es educación, educación para la liberación, educación, la comunicación, educación para mayor formación y formándonos defender nuestros derechos. Es el medio de comunicación. Hermanas y hermanos, es tan importante orientarnos. Intentarán golpe de Estado. Ya estamos escuchando. Alerto desde Vilavila, departamento de Cochabamba, a todo el pueblo boliviano, distintos sectores sociales. Quienes se preparan para hacer el golpe de Estado la próxima semana. Ya estamos informados. ¿Qué están diciendo? Martes no debe pasar, no debe pasar esta semana, fuera Evo Morales. Cuando ganamos con más del 10%, en primera vuelta, desconocen, ahí nuevamente quiero decirles, desconocen el voto de las áreas rurales. No se puede entender, la historia se repite. Ahora que tenemos derecho al voto, discriminan nuestro voto, marginan nuestro voto, no hacen valer nuestro voto. Repito, ha habido voto en las ciudades. Tampoco en la ciudad estamos solos. El voto del exterior, hemos ganado en Argentina con más del 80%.
En todo el mundo hemos ganado con 60%. Nos acompañan a la gente que se ha ido. Y algunos hermanos están retornando, saben ustedes. Vuelven ahora, cuando hay sistema de riego, vuelven de Santa Cruz. Compañero ejecutivo me estaba diciendo, han vuelto de Chapare inclusive, para sembrar. De España están retornando, porque estaban mejor que antes. Hermanas y hermanos, comunarios presentes acá, pero también oyentes de toda Bolivia, nuestra responsabilidad es informar para que el pueblo también tenga responsabilidad para defender nuestro proceso de cambio y el cambio que hicimos en corto tiempo en nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, de acuerdo a la información que tenemos, este sistema de riego tecnificado cuesta más, pues cuesta como 3.600.000 bolivianos. Alcalde aporta el 10%, el gobierno departamental otro 10% y el gobierno nacional el 80%. Va a regar más de 80 hectáreas, 84 hectáreas, imagínense, de verdad, ahora trabajando podemos producir 3 veces al año el mismo terreno. Yo siempre digo, agua más tierra, comida segura, no solamente para ustedes y para el pueblo cochabambino, para el pueblo boliviano. Entiendo que algunos hermanos de las ciudades desconozcan el voto. Si no fuera ese movimiento campesino indígena originaria, ¿de qué comerían? ¿De dónde traerían comida? ¿Del exterior? Y nuestra comida, sobre todo, sana, orgánica, ecológica. Y hay que seguir fomentando este producto, que es bien para la salud. Hermanas y hermanos, nuevamente, muchas gracias por su presencia. Aunque en corto tiempo, compañero ejecutado, ha cumplido. Como decía, no ha dormido en convocar. A veces tampoco nosotros dormimos por trabajar por nuestra querida Bolivia. Usted no duerme convocando, yo no duermo trabajando por Bolivia. Pues decía el hermano central de esta central o central provincial. Hermanas y hermanos, muchas gracias. Queda inaugurado nuestro sistema de riego. Para terminar, ayúdenme. ¡Que viva Vila Vila! ¡Que viva Cochabamba! ¡Viva! ¡Y que viva nuestro proceso de cambio! ¡Viva! Muchas gracias. Estamos en gestión de gobierno, donde el presidente del Estado acaba de inaugurar el sistema de riego tecnificado que beneficiará a 45 familias agricultoras de 3 comunidades de Vila Vila, del municipio de Misque, del departamento de Cochabamba. Su ejecución demandó más de 3.646.000 bolivianos provenientes del programa Mi Riego 3. El sistema de riego tiene una capacidad de riego de 83,9 hectáreas y suministrará agua a los cultivos de papa, maíz, trigo, entre otros productos de las comunidades Duraznillo, Centro Azumani y Escalón. De esa manera, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias agricultoras de Vila Vila mediante el aumento de riego óptimo de las parcelas, lo cual repercutirá en el incremento del área productiva, así también de sus ingresos económicos de esta región. Su construcción consta de 2 obras de tipo tirolesa, 3 obras de toma vertiente que captan agua de los ríos Duraznillo y Tipamayu. También presenta 2 desarenadores de hormigón ciclopeo, 2 tanques de almacenamiento de 100 metros cúbicos, de cada uno 72 cámaras hidratantes. También 23 cámaras de purga de aire, 11 cámaras de distribución y 8 cámaras de lodos y 6 pasos de quebradas. En este momento se realiza la challa correspondiente de esta obra tan importante que beneficiará a más de 45 familias. Recordemos también que hay 40 juegos de aspersión, 715 metros cúbicos de gaviones, 5,2 kilómetros de tuberías de aducción y 10,5 kilómetros de red de distribución, todas sujetas a mitigación ambiental. Su implementación tiene una inversión de más de 3.646.000 bolivianos, financiados el 80% con 2.956.000 bolivianos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el programa Mi Riego 3.